movilizándonos, haciendo una concentración con ollas populares, con un conjunto de organizaciones que componemos la Mesa por la Emergencia Social y Agraria en nuestra provincia, en el marco de una situación que lamentablemente se ha agravado en nuestros barrios, que centralmente tiene que ver con que el hambre y el frío matan. Nuestros merenderos y comedores han crecido de sobremanera en estos últimos años, pero principalmente en estos últimos meses, producto de la falta de trabajo. Y estamos reclamándole al gobierno provincial un paquete de medidas. Nosotros hace un tiempo hemos presentado un proyecto de ley de emergencia social y agraria, donde lo principal que se contempla es la posibilidad del fortalecimiento con herramientas e insumos a las unidades productivas que ya vienen funcionando en muchos de nuestros barrios, relacionadas con diferentes oficios, y también el fortalecimiento de unidades sociocomunitarias, en donde abordamos la situación de pobreza y desocupación de manera integral. Con la jornada del 7 de agosto, comentar de que las organizaciones sociales nacionalmente hace un año hemos presentado un paquete de leyes en el Congreso de la Nación que aborda diferentes aristas, digamos, de la emergencia que está atravesando gran parte del pueblo argentino, y algunas de esas es la continuidad de la Ley de Emergencia Social por 4 años más mínimamente, la emergencia alimentaria, también poder abordar la situación de emergencia que vienen sufriendo los campesinos pobres, los pequeños productores y demás.